Muy buenas a todos, paseantes de YouTube. Bienvenidos de nuevo a un YouTuber Generation que hace yo no sé cuánto que no hago y mucha gente me lo estaba pidiendo. Y la verdad es que tampoco no me lo había percatado y ni siquiera había pensado un buen motivo. Pero el motivo me lo habéis dado vosotros, porque como ya sabéis, cada domingo intento sacar un interrogatorio. Vosotros me intentáis hacer, bueno, una serie de preguntas para ponerme en algún tipo de aprieto y yo salgo más o menos airoso de ellas. Y una de las preguntas que se han ido repitiendo durante los últimos 4 o 5 y no he contestado porque me disteis la idea para abordar el tema de una manera un poco más amplia, es el tema de la nueva situación democrática. Ahora me voy a explicar mejor, sobre todo el auge de todo el afán de Podemos, ¿no? El nuevo partido político que, si bien no ha arrasado en las últimas elecciones europeas, sí que ha roto de una forma bastante clara el bipartidismo, por lo menos ha roto el elenco socialista o de izquierdas de este país, ¿no? Y lo relaciono con las problemáticas democráticas de este país, porque una cosa lleva a la otra y la otra a la una, ¿no? Y entonces voy a intentar hilar un poco la explicación de lo que creo que ha podido pasar, por qué un partido político de un personaje público, televisivo, un tertuliano como Pablo Iglesias al frente de Podemos ha podido causar esta especie de estragos en estas últimas elecciones europeas. Da que pensar el asunto. Ya de entrada es evidente, ¿no? El auge de Podemos se da básicamente porque la gente se ha cansado. Se ha cansado no solo del bipartidismo, sino del tipo de política que hacen prácticamente todos, ¿no? Unos parecen estar a un lado del espejo, ya no entro si en izquierda o derecha, pero mimetizan y se comportan prácticamente de la misma manera. Además de, bueno, tienen una manera de enfrentarse a los problemas del pueblo, incluso de tratar al propio pueblo, entendiéndose el pueblo por todos nosotros, que es bastante denigrante, por llamarlo de alguna manera. Entonces este señor aparece con unas ideas que dicen que, bueno, que la democracia es lo que es y que es una responsabilidad de todos. Eso sí que una de las cosas que me quedó, que además me gustó, por qué no decirlo, y que no era una cuestión de votar cada 4 años o de no votar, ¿no? Cada uno es libre y ya está, sino que el ciudadano tenía una responsabilidad con ese voto que emitía, ¿no? O sea, ese discurso no se lo vais a escuchar a nadie que esté dentro ahora mismo del Congreso de los Diputados, porque no. Y de hecho, hay pruebas que pueden dar fe de ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que se quejaban Pablo Iglesias y la gente de Podemos, o un poco el ideario, ¿no?, de este partido político, es que en España no se practica una democracia real. Ya viene todo este movimiento del 15M, democracia real ya, que viene un poco a asumir o resumir que realmente estamos en un estado democrático, pero que la praxis de esta democracia no se está llevando a cabo, ya no de la mejor manera, sino que no se está llevando a cabo. O sea, básicamente el ciudadano vota cada 4 años y andando. Lo que pasa es que vota en varias ocasiones, ¿no? Vota los gobiernos propios de autonómicos, los de las alcaldías de las ciudades, las diputaciones, las europeas, el presidente del gobierno y ya está, ¿no? Y eso es cada 4 años y ya que hasta aquí la gran participación democrática en este país, cuando en otros países hay prácticamente pulsómetros de opinión o referéndums o cualquier otra cosa que le queráis llamar para las cuestiones realmente importantes de Estado, ¿no? Pero en este país esto no se da. Ejemplos de los que ejemplifican un poco esto, ¿no? Hace pues escasos 2 meses el rey Juan Carlos dimite. Cuando dimite dice que se va, ¿no? Que deja el trono a su hijo, ¿no? Entonces, en esa abdicación, aprovechando el tema de la abdicación, hay un movimiento social bastante numeroso que pretende hablar de los cimientos de una hipotética república en vez de continuar con un nuevo rey. O sea, aprovechar que un rey ha abdicado para cuestionarse la idoneidad de seguir con un rey, ¿no? Intenta llegar a que esa opinión se tenga en cuenta
montando algún tipo de referéndum, montando algún tipo de consulta a través de la cual el ciudadano español pueda expresarse libremente y decidir si quiere continuar siendo súbdito, entre comillas, de un rey, que ya sabemos que tampoco no ejerce en plan autoritario como tal, o directamente, ya que esto es así, que la figura del rey es representativa, prescinde de los servicios de esa figura y se ciñe todo a lo que es la política pura y dura, un presidente que abarque todos esos poderes que el rey pues representa, ¿no? Y no se vota. Es que no llega, esa propuesta no llega ni siquiera a plantearse, y de hecho incluso hay incluso la amenaza de decir que es anticonstitucional y no sé qué, no sé cuántos. Se veta la participación ciudadana, tanto para sí como para no, y no hay debate. No hay debate que valga porque la gente del estatus político impide de alguna manera que se celebre o que haya esa manifestación oficial de opinión del ciudadano español, ¿no? Otro ejemplo tenemos en Cataluña, ¿no? El tema de la consulta, ¿no? Que hay mucha gente que lo ha visto claro a partir de aquí, ¿no? Porque dice, es exactamente lo mismo, cambiando el tema, ¿no? El ciudadano catalán quiere expresarse en su gran mayoría y el gobierno español dice que no, ¿no? Que es anticonstitucional, pero al mismo tiempo da como un poco como de pedagogía hacia el no, ¿no? Entonces, ¿por qué haces pedagogía hacia el no si en realidad tú mismo dices que no se puede votar? Francamente, no lo sé. El hecho es que el gobierno español pretende, bueno, el gobierno español y todo, prácticamente todo el elenco del Congreso de los Diputados, al igual que no deja al ciudadano español expresarse sobre la conveniencia o no de seguir con un rey, no deja al ciudadano catalán o pues expresarse libremente sobre sí o sobre no, que al final es un ejercicio democrático como cualquier otro, ¿no? Que se ha llevado a cabo en diferentes países y en diferentes situaciones. Y oye, la democracia es sana. En general, esa es la conclusión, ¿no? Entonces, el auge de Podemos, resumiendo, viene un poco de aquí, ¿no? De creer que realmente no vivimos en una democracia en pleno uso. Y yo también lo creo, que esa es mi opinión. Tampoco no es que me atraigan muchísimo todas las ideas que propone Podemos, pero hay algunas que sí, realmente las considero bastante sanas, en el sentido de que el ciudadano participe de una forma más activa en la política, en la democracia, y de una forma más responsable, ¿no? No emitir un voto y luego olvidarse, ¿no? Y a partir de aquí es donde Podemos ha conseguido captar la atención de mucha gente y sobre todo remover conciencias y remover responsabilidades del propio ciudadano, que dice esto no puedo esperar que lo cambien estos, porque a mí ya me han demostrado estos que no es que no puedan cambiar nada, es que no quieren. Y he aquí el gran problema, amigo mío, es que no quieren. Vuestra opinión, como siempre, aquí debajo en los comentarios, y yo contestaré lo que buenamente podré, si me parece bien, si estoy a favor, si estoy en contra. Aquí esto es un espacio abierto, como siempre lo ha sido, para que comentéis. Y nada más, un abrazo enorme, nos vemos y hasta pronto.